da las victorias también, no vale otro resultado. Buenas tardes, totalmente. Esta semana ha ido muy bien, ha sido una semana muy importante para nosotros, por haber mostrado ese espíritu competitivo, por haber recuperado muchas cosas que habíamos perdido últimamente y que tenemos claro que son las cosas que nos habían alejado principalmente de los resultados. Primero teníamos que recuperar esas bases y esperamos, creemos y estamos totalmente enfocados en que esta recuperación del espíritu nos lleve a las victorias, porque si uno detecta que eso es lo que le ha faltado y reconduce la situación para volverse a enganchar a esas dinámicas, estamos muy seguros de que mínimo nos van a acercar a ganar, igual que ahora en estos últimos partidos nos habían alejado de las victorias. Así que ha sido una semana muy importante, una semana que te la puedo resumir con una palabra que es unidad, unidad de club, unidad dentro del vestuario, unidad con el cuerpo técnico, unidad con la afición, que quiero resaltarla otra vez. Estuvieron de 11 sobre 10. O sea, estoy encantadísimo, estoy enamorado de esa afición. O sea, para mí es el corazón de este club, es brutal lo que están haciendo. El otro día, después de venir de la dinámica que veníamos, nos empujaron. Los 15-20 minutos que el Barça nos sometió, estuvieron con nosotros. Al final, esto es de admirar y yo ya te lo digo a nivel personal, estoy flipado con esa afición. La verdad es que este club tiene un tesoro ahí. Y después también unidad a nivel ya de tomarse un agua con gas con la gente de administración, con la gente de arriba, poder convivir y poder juntarnos y poder hacer esa unidad que al final no se traduce directamente en puntos, eso lo sabemos, pero sí tenemos la creencia firme de que te acerca más a ganar. Iván. Sí, Albert, ¿cómo arriba físicamente el equipo de Segunda Baixa y un par de estrellas allí en Bilbao donde el Bilbao ha decidido? Las baixes ja les coneixeu, Anton, que és de llarga durada, Pablo, que encara s'està recuperant, i la resta els tenim tots a disposició. Sí, t'he de dir que en el tram de la temporada que estem hi ha jugadors que els hem de cuidar molt, porten molts minuts acumulats, hi ha fatiga física, hi ha fatiga també mental, però al final, a nivell de disposició, els tenim a tots, els estem cuidant al màxim possible per poder disposar de tots els jugadors que ara mateix no estan lesionats per viatjar a Bilbao. I allà ens esperem el partit que ha de ser filial, juguen sense pressió, són descarats, van endavant, amb pilota, sense pilota, no tenen res a perdre i al final estan a casa seu, volen regalar una victòria a la seva gent i nosaltres amb urgència de punts, amb aquesta unitat i aquest esperit competitiu recuperats al màxim i anem allà a fer el que hem de fer, que és treure punts. Enrique. Sobre esa base, la competitividad, después de construir, has comentado, una de ellas es el acierto goleador. Está costando mucho al equipo en las últimas, creo que son 9 goles en 9 jornadas. Y no sé cuáles son las causas que habéis detectado y cómo lo estáis trabajando. ¿Qué piensas? Sí, nosotros, como sabéis, ya lo he dicho en muchas horas de prensa, que es algo que trabajamos muchísimo nosotros en campo. ¿Por qué? Porque al final las áreas te marcan puntos. Una cosa es el trámite del juego, pero luego están las áreas. Las áreas son determinantes en el fútbol. Si tú estás bien dentro de tu área defendiendo y estás bien dentro del área rival atacando, esto te da muchos puntos. Entonces, nosotros esto lo trabajamos mucho. Pero más allá del trabajo, que siempre está en el campo, hay también un trabajo de acompañamiento mental. Porque al final hay bloqueos que tiene el jugador por desacierto, porque está pasando un mal momento, porque son personas y sienten y padecen. Y al final son estas cosas las que hay que atender también. Y es donde nos hemos enfocado últimamente. Y creemos que desde esa aproximación podemos ayudar más al equipo a poder, dentro de la rival, ser más determinantes. Que consideramos que si lo somos con las llegadas que tenemos, que siguen siendo muchas, podemos sacar mucho rendimiento, muchos puntos y acercarnos al objetivo, sin duda alguna. ¿Alguna vez, Iván, o pasa nada? Vale. Juan, ¿preguntas? Sí, hola Albert, ¿qué tal? Manuel Prado, me voy a preguntarte, insistirte en cómo puede ser el partido, cómo me la hago preparada esta semana. Los periodistas siempre dicen que es un partido trampa, ¿no? Porque, claro, tengo toda la presión, pero mañana previste están en una situación, muy delicada, ¿no? Prácticamente descendidos, con muy pocas opciones. ¿Costo más preparar un partido en estas circunstancias?
És un partit trampa, igual que era partit trampa el del Calahorra, que va ser una derrota molt dolorosa i una derrota que hem seguit arrastrant, que la vam arrastrar a Sabadell i que ens ha costat sortir d'aquest pal. Per tant, nosaltres sabem que d'aquesta experiència, mínim, n'has de treure coses i els aprenentatges que n'hem tret els estem intentant aplicar perquè no es passi el mateix aquest cap de setmana. I és hora de guanyar. I és hora de guanyar competint com vam competir l'altre dia. El mínim és el que vam veure l'altre dia. I d'aquí cap amunt a nivell competitiu i a sumar punts. Perquè si no sumem punts, tots sabem que estem en un moment molt delicat. Nosaltres ara el que hem fet és repassar des que va iniciar la segona volta a nivell numèric, on estem exactament. Perquè les segones voltes són molt difícils. Costa molt guanyar i s'ha de donar molt valor a tots els punts que es treuen. Els equips estan jugant molt, hi ha que s'estan jugant play-off, hi ha que s'estan jugant descens. Els jugadors també juguen molt, eh? Hi ha jugadors que s'estan jugant un contracte l'any que ve. Poder-se quedar en un equip o tenir millors condicions. Llavors, els equips i els jugadors s'estan jugant molt. Els projectes s'estan jugant molt. Les inversions s'estan jugant molt. I és un moment molt difícil per tots els equips, eh? No només pel Club Deportivo Castellón. Llavors, nosaltres fent una anàlisi d'aquests 14 partits que portem nosaltres entrenant al Club Deportivo Castellón, hem tret 22 punts. Els mateixos punts que ha tret Múrcia. I n'hem tret dos més que la Real B. N'hem tret un més que l'SD Logroñés. N'hem tret tres menys, només tres menys, una victòria menys, que Barça i el Dense. I això sí, 11 menys que Morevieta, que està fent una feina per treure's el barret. I per això està on està, merescudament. Perquè ha fet molt més punts que la resta. Però això denota una mica la tendència de les segones voltes, que és molt difícil guanyar, molt difícil mantenir-se en una bona dinàmica. I els números ho demostren així. Si ens focalitzem en l'últim tram de l'equip, és claríssim que tenim urgència de resultats i teníem urgència competitiva, urgència d'unitat. I és el que ens hem enfocat, és el que estem fent, perquè sabem que en aquesta direcció ens acostarà més a guanyar i esperem que així sigui. Tots desitgem i creiem que aquest és el moment. I per tant, anem a fer-ho a Bilbao, anem a portar els 3 punts cap aquí i anem a tancar de la forma que volem aquesta segona volta i a veure on ens porta tot plegat. Enrique? Volviendo un poquito a lo que comentabas de que el equipo está teniendo llegadas. O sea, llega mucho a tres cuartos en situaciones aparentemente favorables, pero que falta esa determinación, no sé cómo explicarlo, no sé tú cómo explicas eso. ¿Falta confianza en los jugadores de ataque? El tema que comentaba Enrique, mental y emocional, va por ahí. Cada persona pasa procesos, ¿vale? Como ser humano y como profesional también, como jugador. Y a veces esos procesos se trasladan en el verde, en el campo, y hay jugadores pues, que no están en su mejor momento. Nosotros lo que estamos intentando es recuperar esos jugadores para que estén en el momento clave de la temporada, en su mejor momento, porque sabemos que si los tenemos en esa línea, el equipo va a salir muy beneficiado. Entonces, eso es lo que estamos tratando de generar. Y no es una cosa de solamente los delanteros, porque nosotros tratamos de llevar el balón al último tercio con las mayores garantías y ventajas para finalizar. ¿Y quién lleva el balón al último tercio? No son los delanteros, ¿eh? Es el portero, son los centrales, son los laterales, son los mediocentros. Estos son los jugadores que te llevan el balón al último tercio con más o menos ventaja para los finalizadores. Entonces, no solo un trabajo de los finalizadores, es que todo el equipo, igual que defensivamente, los primeros defensores son los puntas y los extremos, que todo el equipo se comprometa en eso. Y es lo que estamos haciendo. Y desde nuestra perspectiva de entrenador, como siempre, estar en una disponibilidad máxima, estar en un modo ayuda máxima y técnicamente corregir todo eso que vemos a nivel de ejercicios, a nivel de trabajos específicos, a nivel de vídeos, a nivel de todo lo que tengamos en nuestro conocimiento que podamos aportar al equipo en ese sentido. Porque las llegadas están y somos numéricamente uno de los equipos que cuando llega a tres cuartos finaliza más de los dos grupos. Hay que meterla. Y si lo hacemos, esto va a cambiar mucho. Juan, ¿me preguntas? Enrique, Iván, ¿alguna pregunta más? No, bueno, solo cuando has hablado de las bajas, también contamos con los sancionados, ¿no? Que no ha habido recursos ni nada de eso. Los sancionados ya lo conocéis y no se ha podido hacer absolutamente nada, por lo tanto,
tampoco van a estar disponibles para el próximo partido. Vale, pues damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias, Juan, y gracias, Iván y Enrique, gracias, Mister.